welcome back to entrepreneurs lgbtq and we are very close to celebrate christmas is december 23rd it's about 9 a.m and my special guest today is andres vasquez moreno he is right now located in the united states but he's originally from colombia and also this is very special because it's not just part of our Christmas special, but we are celebrating to be Latinos today because this is one, I hope not the, the last one, interview that is going to be bilingual. Hola, ¿cómo estás, Andres? Hola, Aaron, qué gusto, qué gusto, qué gusto. I am so happy to be with you here. And maybe I am your the present uh, the christmas present for your for your audience today <laughs> all right, yes you are the present for uh, many people around there i'm sure <laughs> <laughs> we, are, we are really happy to be with all your audiences english and spanish audiences so yes because um... Well, many people know that we exist around the world, that we Latinos, Colombians, Venezuelans, uh, Peruvians, Chileans, Argentinians, uh, people from Uruguay, from Mexico. But sometimes we forget we're Latinos, you know, when they speak Spanish, and especially yeah. the entrepreneurs. But um, this interview, well, let's, let's, let's run this interview one question in Spanish, one question in English, so people do not get confused. What do you think? Perfect. I love it. I love it. Thank you very much. For being, for inviting me. Also, first, let me tell you, like, thank you very much for the invitation. Uh, also, I really want to congratulate you because you, have, you bring every week or every 15 days a new, a new person, and we are really happy to, to see all the efforts that you are doing. And I have learned a lot also with the interview. So, thank you very much. Thank you. Thank you for everybody that is actually also you and everybody that is actually taking the time to watch every interview. But let me tell you something about Andres because he is co-owner and designer at Caballo. It's a premium men's and uh, wear Also co-owner of Outfair. CEO and founder of Gay Hills and also he's a co-founder and really, really, I, I'm pretty sure, hundred percent into the uh, work of the Chamber of the LGBT Chamber of Commerce of Colombia. So. Let's start with that. How is to work with the Chamber of Commerce of Colombia? It's really nice. It's, uh, we have been uh, for, a f we founded eight years ago, the chamber. Uh, it's very, uh, especially in these times uh, with COVID, we learned how important was the chamber for the little entrepreneurs, for the little businesses that they were looking for somebody to support them. Uh, for all these eight years, we grew from having two, three, ten members in the chamber affiliates to now have more than 200 members. We have um, a lot of corporate partners. And all that is uh, it has created like a ecosystem of entrepreneurs, ecosystem of investment, ecosystem of uh, hiring uh, people, uh, that uh, also we have to say that thanks to the support of the nglcc, the national gay and lesbian chamber of commerce and nglcc global, we have grown a lot and we have supported a lot of, of business. so for me, it's really nice. Uh, when we started, we were nothing. Uh, somebody told us like, look, the gringos are coming to colombia and they are talking about something that you have been talking for years to having a chamber of commerce. and i said to felipe, let's go to that meeting that was in 2012 uh, march 2012 and we went to the meeting immediately we met chance and justin we had a really good connection uh, we went to chicago to meet them again and uh, since then uh, everything has started is rolling uh, really good the chamber and yeah it's like a uh, really good experience also working with my husband because felipe is the president of the chamber Is a uh, uh, es something that help you a lot Felipe is really good in finances is really good uh, with uh, working with corporations I am I am the one with the ideas <laughs> so you made them real so it's it's really good it's really good Andrés dime una cosa qué es ser latino porque tú eres inmigrante estás viviendo básicamente permanente en los Estados Unidos eh, para ti qué es ser un, eh, vivir en en un país fuera de tu de tu tierra Sí, muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando vivimos en nuestros países de lo diverso, lo rico, lo interesante que son nuestras culturas y solamente cuando nos vamos a otros países terminamos entendiendo la riqueza en la gastronomía, la riqueza en, 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 la, en el folclore, la riqueza en, en las artes eh, y eso eh, creo que uno lo como dicen también los gringos, you embrace it. Inmedi inmediatamente, tú te, eh, eh, a pesar de que tú tengas o no tengas acento, it's, sometimes it's nice. <laughs> eh, hablar con el acento de Sofía Vergara, eh, algunas veces es chévere en medio de una rumba electrónica bailar tu cumbia uh -huh. eh, y como mostrar lo latino. Yo creo que lo latino, además que es muy apreciado, es apreciado en la riqueza cultural, eh, yo que vivo en Estados Unidos, la gente lo aprecia, aprecia el, eh, la danza, aprecia el, el buen humor, aprecia la alegría. Yo creo que si hay algo que también nos une a nosotros como latinoamericanos, es esa alegría. Y eso creo que, que me ha servido mucho para, para ser exitoso en los Estados Unidos, eh, conectarme a la gente desde mi cultura. No Solamente conectarme desde el tema empresarial o desde te, el tema financiero, sino específicamente desde el tema cultural. Yo siempre empiezo con un chiste de colombiano, de colombiana, o de Shakira o de Sofía Vergara, porque yo sé que eso conecta a la gente y nos conocen. Así como tú también podrías empezar con un, un, un buen chiste de algún, una, alguna comida peruana, o uh, incluso ahorita que estábamos hablando de Mario Testino, de Mario Testino, una cosa. Es eh, eh, bueno. Eh, siempre tener esos referentes culturales que nos hacen grandes como latinoamericanos. Y, y la verdad para mí ha sido un privilegio, es un privilegio ser colombiano, ser latinoamericano, pero también un privilegio poder expresarlo en un país diferente al mío. Así es. Y me imagino que toda esta energía latina se ve expresada en uh, tu proyecto, bueno, en, 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 en lo que es Caballo. En lo que es todo lo que es la ropa de baño para masculina. Dime, cuéntame sobre eso. Sí, es. Eh, el, el proyecto viene un poquito de atrás y es. Eh, nosotros iniciamos eh, Gay Hills, como que. No sé si iba a hacer la pregunta después de que era Gay Hills. Oh. Y no quiero dañarte el. No, el, está el, bien, vamos. Okay. <laughs> ¿Estás es en español o ¿Es en inglés? Es en español, vamos en oh. español. Ok, perfecto. Cuando creamos eh, Gay Hills, Gay Hills llega a los Estados Unidos como una plataforma para conexión de hombres gays desde el plano profesional, como un LinkedIn gay. Eh, nunca pudimos hacer el traslado por razones económicas hacia el tema mobile y lo convertimos como en una plataforma. Hoy en día, Gay Hills es el único distribuidor de proveedores diversos internacionales en el mundo y empezamos a buscar emprendedores en el mundo. Que hicieran ropa, que hicieran productos y venderlos y distribuirlos en los Estados Unidos. Y fue así como nació Auffer, que Auffer eh, termina siendo como el marketplace. Kay Hills es el wholesale y Auffer es el retail. Y ha sido muy exitoso, la gente lo ha recibido muy bien. Y ahí es cuando viene la pandemia y tenemos mucho tiempo libre. Y le digo a Felipe, yo creo que nosotros también deberíamos tener un producto nuestro y creamos caballo. Y es a Absolutamente latino en sabor. Eh, aquí a los gringos les da susto mostrar la piel, a nosotros no. Eh, 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 eliminar la idea de que los hombres heteros van a la, a la playa o a la piscina en board shorts o en shorts largos <laughs> y también. Y, y, estamos, y estamos sacando el tema de, de los bikinis y de los despidos. Del mundo eh, gay y decirle a la gente heterosexual también que es muy chévere tenerlo, es muy eh, muy latino tenerlo, muy de sabor y, y es lo que hemos dado eh, a caballo. Tiene dos colecciones, ambas colecciones y vamos a seguir así. Han sido inspiradas en la cultura latina de Miami. Eh, incluso la última colección, tú ves, y se llama Little Havana, Coconut Grove, South Beach, y todas tienen como esos colores que, que son muy brillantes, muy. Muy, muy 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 bonitos eh, y no nos ha ido muy bien muy mm -hmm. bien creo que la recepción ha sido muy buena y como te digo tenemos un público heterosexual altísimo cuando eh, creíamos que únicamente íbamos a, a inicialmente tener el mercado el mercado gay pero sí es so, muy, muy chévere this part of the interview deserves I, 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 to be explained in English so tell us tell us about gay heels outwear and caballo how they are connected yes the, the big umbrella is gay hills gay hills was our first company in the united states we, we brought the gay hills in 2012 as a, like a social network for professional connection for gay people we didn't have the like the capital to grow it and go to mobile so we say like we cannot do this and we had we saw the opportunity with the nglcc uh, with the program that is called international diversity supplier uh, to be the distributors of those suppliers so we create the first and still is the first global distributors of international diversity suppliers we go around the world looking for the best emerging lgbt owners everything you can make chocolate you can make coffee or you can make swimwear or underwear and we will distribute it in the united states we have all now, right now, we have a big network of uh, stores that buy our products, and that's the wholesale. One day, we say like, a, "Okay, we have the wholesale. Why don't we help them to create like the gay uh, Amazon, an Amazon the, a marketplace that sells all those products to the direct to the customer?" Uh, so we create our fair. Our fair is, is uh, so now we have all those products that we sell on wholesaling Hills selling in retail without fair. Uh, and it's growing uh, first was a, an online channel uh, we um wh why, do, why do i say that it's a, like the amazon okay, products because we all also um, always is free shipping always we cheap the same day uh, a maximum is between two to three days the shipping so it's like a, we have a really good customer service with all those because we, we also want to support the, the brands the brands will have a very good uh, reputation if we sell, uh, we send it in, in real time. So we create that, all that process with uh, the retail, with our fair. And now, uh, this is a news that it didn't say in Spanish, in the question in Spanish, but now uh, Outfair is uh, physical. We open our first store inside the Axel Hotel in Miami. Mm -hmm. You know, Axel Hotels is the largest LGBT hotel chain in the world. They have 11 properties in the world, Madrid, Barcelona, Venice, Berlin. And the idea is that every single axle in the world has a, an offer. Hmm. So now we have a big platform for all those LGBT entrepreneurs to be not only in, in our marketplace, but also selling maybe in Venice or maybe selling in Berlin, depending of the market. So this is something that is also good. And now then the, the pandemic, the hmm. pandemic came uh, the hotel closed. I had a lot of time. Also, I had a Felipe here for six months in Miami. So we have a lot of ideas. I said, let's let's do our own brand. So we start working in uh, in, in Caballo. Caballo has all the the Miami Latin vibe, bright colors, um, um, bright designs, and also we are not only focusing in the gay market. We also focus in the straight market heterosexual market saying to the people like look the speedos are not only for gays are also for you i uh, stop uh, wearing those sports shirts and started wearing a speedo. So, so this is the connection like uh, we have a big umbrella that's gay heels then the marketplace that is out there and now this is our own brand but even when we have our own brand we will never forget that the reason we are here is to support the other L small LGBT business and do you think there is something that I can wear I'm not I'm not actually completely fit fitness guy but there, do you think yeah. there is anything that I can wear to, to our class to, to your clients <laughs> yeah sure especially I have to tell you something I know you are very close uh, to the bear community mm -hmm. uh, they are your clients in your when you go they go tour in Peru you are friend of them uh, um, my biggest, biggest, biggest clientele is the bear, the bear uh, community, and it's very interesting. That's why we produce until four X the designs. Everything is produced until four X. So for sure, we have amazing board shorts, amazing Speedos with bears and like bear designs. Also, we have nice t-shirts. The t-shirts are really beautiful too. So yeah, we have a lot of things for you. <laughs> so now you know all the bears out there all the bears in the community we're going to put all these links over there so you can check the collection also yeah, yeah. Oh, we yeah. have to talk Thank about you. business because we can put my pisco on your on your yeah. platforms maybe yeah so. I, I also i am i am um, i want you one day to invite me to your mother's kitchen i am yeah. very jealous about that food <laughs> making everybody jealous I'm, I'm gaining weight i'm like this this pandemic brings you bad stuff good stuff and the good stuff is the the great meals that i'm having here in, in lockdown yeah yeah yeah, yeah. <laughs> especially peru that has amazing food Así es, eh, excelente comida tenemos ahora que estamos aquí, en, no en cuarentena porque ya podemos salir, pero sí todavía seguimos muy limitados. Y hablando de la cocina de mi madre y diciéndoles a todos, no se olviden que hoy día, 8 de la noche, hora del este, tendremos el, el especial de Navidad de la cocina de mi madre donde prepararemos dos recetas. El chocolate caliente, que es el tradicional, a pesar de estar en verano en Perú. Eh, y también vamos a enseñarles a cómo sazonar su pavo, porque en Perú, por lo menos, nosotros comemos pavo en la noche buena. Eh, ay, ahora que tanta gente está en sus casas y que tiene más tiempo, no sabes cuántos eh, mensajes he recibido, no sé qué voy a hacer con el pavo hoy día, no sé qué voy a hacer, o sea, ayúdanos, y es por eso que mi mamá a ponerse las pilas y vamos a lanzar hoy día en la noche, hora del este, 8 de la noche. Pero volvamos. Lo estaré, viendo, lo estaré viendo. Y va a estar delicioso a la distancia. Así es, así es. Volvamos, a Andrés. Andrés, what is in the mind? What is in your brain, Andrés? What I'm sure um, you are working on so many things, but what is next? Wow, that's a really good question. <laughs> that's a really good question because that's a question that I, that I ask Felipe all the time. You know, I I manage this. three, four companies, but Felipe has another four. So this is a, uh, a family of <laughs> craziness in the time of, of, of when you talk about uh, like entrepreneurship. We are really like a serial entrepreneurs. Okay. So it's coming right now. We are investing in something very, very unusual, is something that is called Unicorn Mobile. Unicorn mobile is uh, uh, working right now in Colombia. Uh, we launched it like maybe six months ago, less than six months ago. And it's the first uh, mobile uh, network in, right now in Colombia, in the country, maybe in the world, I, we don't know, that is focused on, on LGBT people, uh, offering uh, not only what every other mobile uh, network offers. But also offering uh, support, psycho psychological support, uh, connection with uh, the LGBT groups in your local uh, places, uh, helping them to know what are the businesses that are LGBT uh, friendly, where to work if you are looking for a, a job that is LGBT friendly. Uh, but it's also included inside a. When you get, you get your chip, the, the chip in the phone, you immediately, the, the system immediately download an app and the app give you a lot of information of how to be safe in your country being LGBT, how to get a professional help, how to connect with other LGBT people in your area. Uh, and that's the, our new project. We are, we think it's a, it's a very, very interesting Especially because what you are saying, like, a, a, we are not safe yet. We are not safe yet. We, even when uh, the millennials, the centennials, the younger think that this is the paradise. No, it's not the paradise. You could still be killed for being LGBT mm -hmm. in some places. So, uh, so uh, Unicorn Mobile is our next project. Uh, Felipe is very involved on in that. I am I'm working a little bit around, but yeah, this is our next. And it, I think it's big. It's too big because it's, it's not like a normal a marketplace or normal distribution of products or what Felipe does that is business consultancy. It's more like a big, big, big project with networks and uh, phones and towers and things like that. So, yeah, it's working. I can, I can working see, hard. I can picture Felipe going up to the top of a tower trying to fix it. <laughs> I need to fix my, my connection, please. <laughs> Inspiro, ah, en in en my Spiros. in one of your spiros yeah. Andrés, yeah, yeah. dime, dime qué es lo que, qué es lo siguiente que se viene para ustedes. Después de trabajar en tantas empresas, eh, de crear todos estos proyectos, ser un entre, emprendedor, me estabas contando de Unicorn Mobile. ¿Es, es, es el nombre en, en, en español o es eh, móvil es unicornio? Sí. Sí. Unicorn Mobile, incluso lo pueden buscar en, en, en Instagram. Unicorn Mobile Co, que en este momento estamos únicamente en Colombia. Unicorn Mobile es una, eh, una red eh, de telefonía, maybe posiblemente la única en el mundo, en este momento sabemos que es la única en Colombia, es una red de telefonía móvil eh, para personas LGBTQ+ eh, para todos los que se sientan identificados con la comunidad y es eh, no solamente eh, porque tiene un unicornio en el chip o únicamente un, un rainbow. No, es porque además, cada vez que tú compras un paquete de, de Unicorn, tú se baja una aplicación a tu teléfono en donde tú tienes apoyo profesional, tienes apoyo eh, de suicidio, tienes apoyo para personas que, que quieren salir del closet y no saben cómo. Eh, además, te mostramos cuáles son los negocios que son LGBT friendly, eh, si tú quieres tener un eh, eh, contratarte, cuáles son las empresas con un ambiente laboral diverso, amigable, todo ese tipo de cosas que hacen que tu vida sea más segura o por lo menos entrar en espacios mucho más seguros, eso lo ofrece la aplicación de Único de Mobile, pero Único Mobile no es una aplicación, es una red de telefonía móvil, tú compras tus paquetes de datos y esos paquetes de datos te dan acceso a eh, cosas LGBT. Eh, eh, descuentos en restaurantes, eh, descuentos entre los bares, a las discotecas, eh, en, también la posibilidad de encontrarse con otros miembros de la comunidad, pero todo hace parte de es, es una red eh, de telefonía móvil eh, y ese es nuestro nuevo proyecto y eh, eh, que tiene también que ver mucho que ver con lo que veníamos diciendo antes y es aún no estamos seguros en nuestras comunidades hay gente que aún Sufre discriminación y la discriminación viene de la violentamente. Hay gente que es despedida de sus trabajos porque están en ambientes laborales muy, muy discriminadores. porque no tener una aplicación, tener un, una, un, una red de móviles en donde nosotros podamos decirte, mira, los mejores lugares para aplicar, eh, para tener un, un trabajo es este? Vea, no sé, a, a cualquier uno, que están. Eh, eh, que están empleando personas de la comunidad LGBT. Eh, y eso es como nuestro nuevo gran proyecto. Es, no es, no es, ese no es, es mucho más difícil que todos los que hemos hecho porque implica eh, conexiones, implica eh, todo el tema tecnológico de montar una red de telefonía. O sea, no es una cosa chiquita, pero además que la red de telefonía puede ofrecer en tiempo real todos esos, estos servicios que te estábamos diciendo. Entonces eh, ese es nuestro gran proyecto. Seguramente algún día llegamos a Perú y te decimos necesitamos un socio. Aquí estaré esperándoles. Así que ya saben si están en Colombia visiten unicornmobile.co Colombia ya que ellos se encuentran ahora en Colombia. Ah, eh, como siempre me gusta ver que hay en tus redes sociales y en las redes sociales de mis invitados. Y quiero mencionar de que este martes, el martes 15 de diciembre, has tenido una, una, un taller dirigido a colombianos inmigrantes de la comunidad LGBTI. Así que imagino que tú sigues dando este tipo de talleres para, para impulsar a nuestras comunidades y poder eh, impulsarlos a tener herramientas y estrategias para seguir trabajando. ¿Verdad? Correcto, sí. Eh, imagínate que una de, de las cosas que hemos encontrado en la cámara es eh, una terrible disparidad en la comunidad LGBT inmigrante en Colombia. Eh, son discriminados, son explotados económicamente, sexualmente, y con la gran migración que tuvimos de venezolanos, Colombia ha recibido casi... Creo que son como 2.5 millones de venezolanos en tres años, una cosa extraordinaria. Los que más migraron, mira, esto es una cosa interesante, porque el régimen de Maduro no es un régimen amable con la comunidad LGBT. Una de las gran, gran parte de los migrantes son LGBTs y migraron a Colombia porque Colombia tiene derechos, tiene matrimonio, tiene eh, ley antidiscriminación y Colombia fue el país más cercano donde podían sentirse libres. Fueron a Colombia y estos pobres se encontraron con una situación de irregularidad. Son inmigrantes sin documentación eh, y terminaron explotados. Terminaron en redes de explotación, terminaron en esas cámaras, esos webcams, siendo explotados sexualmente, eh, de, de todo. Y lo que. Esto es un programa con la Embajada de los Estados Unidos y la Cámara de Comercio. Eh, el programa lo que busca es ayudar a todos esos migrantes a que tengan una mejor vida, pero que además que conozcan que tienen derechos. Ellos tienen derechos, pueden dirigirse a instituciones y nosotros como Cámara estamos ahí para ayudarlos. No, como Cámara de Comercio no solamente estamos para ayudarlos en formalizar su trabajo, sino también decirles eh, dónde, cómo pueden hacer, qué pueden hacer y enseñarles oficios, por lo menos esa es otra cosa que también les interesa y, y hace parte de nuestro trabajo como Cámara. Y es cuando me preguntabas al principio de cómo lo satisfactorio que, viví, que es hacer todo el tema de la cámara. Esto es una de las grandes satisfacciones porque tú ves eh, cómo hay gente que llega y nos dice, mira, yo estaba explotado, estaba en una webcam, y ahora tengo un trabajo estable, tengo mi documentación legal, y eso es una cosa satisfactoria. Creo que es que, que muy, muy, muy chévere tener como esos espacios que, que ayudan a la gente, especialmente a los migrantes. Y yo como migrante de los Estados Unidos sé, lo difícil que muchas veces tener todo ese tipo de, de herramientas. Lo es, lo es. Hasta estando fuera de su propio país, uno estando en, bueno, hasta estando en su propio país es bien difícil encontrar espacios como nuestras propias cámaras LGBT que nos puedan ayudar. Y si no hay en su país, pueden dirigirse a cámaras como la de Colombia que yo estoy seguro que están dispuestos en darles una mano y un consejo. Siempre, siempre, siempre Colombia con el corazón abierto para todos nuestros hermanos latinoamericanos. Así que ya saben, pueden dirigirse a la página web de la Cámara de Comercio LGBT de Colombia para saber más sobre ellos. Los datos van a estar en nuestros créditos. Andrés, muchas gracias por tu tiempo en esta entrevista. Estamos muy agradecidos de tenerte a la distancia y muy pronto estaré visitándolos por allá, por Estados Unidos. Aquí, bienvenido cuando quieras, igual en Colombia, para toda tu audiencia, tienen todo, todo, todo eh, el, nuestro cariño, eh, pero además también les presentamos nuestro, la cámara como una posibilidad también para que tengan información, para que, para que trabajen, para hacer, eh, ah, si tienes algún empresario LGBT en Perú que quiera exportar sus productos a Estados Unidos, que nos escriben Gay Hills y nosotros felices también ayudarlos. Eh, creo que el trabajo que has hecho tú de traer a todos estos empresarios eh, y que vean... Lo que hacemos y apoyar también a tu comunidad, yo creo que es eh, muy, muy importante y lo felici te felicitamos y lo celebramos. Eh, y no, mañana, pues veremos cómo hace tu mamá. Hoy, hoy, el pavo. Hoy, día. Hoy, 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 vamos a, Voy a estar bien sintonizado porque tampoco sé cómo sazonar el pavo. <laughs> y, y no, te compartiré fotos como me queda. Espero que sí, y ya saben que esta noche tenemos la cocina de mi madre, el especial de Navidad a las 8 de la noche, hora del Este. Eh, tonight at 8 p.m. Eastern Time is going to be my mother's kitchen, the Christmas special with some surprises there are happening. So thank you, Andres, for giving us your time and the Chamber of Commerce, the LGBT Chamber of Commerce of Colombia also to welcome anybody that has any any questions. All the details about the chamber uh is going to be in the credits. So thank you so much, Andrés. And I will be soon there in the United States to try one of your speedos <laughs> please, uh, please. and promoting it to our bear community. Thank you, thank you very much and you are more than welcome here in the United States. Thank you. Have a good day. Bye. Thank you. Merry Christmas so Happy Holidays. Merry Christmas and Happy Holidays.